Buenas a todos, soy Negrandalf y tú no, y estamos en un nuevo vídeo. Hoy os traigo la guía que me habéis pedido muchos, pero en vez de empezar con el chamán resto, voy a empezar con el pícaro sutileza, que es el que estoy usando actualmente para los Twins 49. Y bueno, todos conocéis a Contiguo, que es el pícaro que más por saco da a nivel de nivel 49 para arriba y para abajo también, porque soy un hijo de puta y si te veo por ahí, pues te mato, porque esto es así. Y ya está. Así que voy a empezar con la guía, os voy a comentar más o menos cómo lo tengo equipado yo, no cómo hay que equiparlo, cómo lo tengo yo y por qué lo hago. Y ya está, ahora os voy explicando poquito a poco de qué va. Vamos allá, os comento un poquito por encima por qué cogí pícaro sutileza y no cogí ni combate ni asesinato. Mira, principalmente asesinato es un personaje que hace mucho daño, pero hace daño con dots, o sea, en el tiempo, daño en el tiempo. Y a mí me gustan los personajes que hacen burst, que hacen un daño en muy corto tiempo, que matan enseguida. Pues entonces, para eso el mejor es sutileza. Combate está bien si quieres hacer PvE, pero para PvP, sinceramente, sutileza, para mi gusto, es el mejor. Lo he jugado desde hace 10 años, así que realmente lo tengo, entre comillas, dominado, entre comillas, porque tampoco soy un experto. Y os voy a comentar más o menos los talentos que tengo puestos y el por qué los tengo puestos, ¿de acuerdo? Vamos allá. Estoy en la rama sutileza, lógicamente, entonces me he puesto acechador nocturno, ¿vale? Porque aumenta la velocidad de movimiento en sigilo. Y luego se reduce el tiempo de mi facultad sigilo un 10%. Eso es porque cuando yo salgo de combate me puedo ocultar más rápidamente que cualquiera de las otras dos especialidades. Y como no llegamos al último talento, no puedo elegir un talento de otra rama. Entonces por eso tengo puesta acechador nocturno. Son mis talentos, me los he puesto a mi gusto y ya, bueno, cada uno tiene su opinión, pero yo voy a explicar por qué. Luego, emboscada mejorada, obviamente soy pícaro, quiero reventar a un tío de una emboscada, le puedo meter 1800, 2k, le puedo meter por la espalda. Y aumento 60% la probabilidad de golpe crítico en mi facultad de emboscada y aumenta el daño un 15%, que es súper importante, porque si es nuestro ataque principal con lo que abrimos, normalmente cuando nadie se lo espera, queremos que haga muchísimo daño, entonces por eso la llevo puesta. Luego, golpes despiadados, los remates, tampoco es algo, prefiero los otros dos puntos de talento, realmente los otros 5 aquí que ponérmelo en golpes despiadados. Y luego tengo ilusión, ¿vale? Que reduce el tiempo de reutilización de ceguera, esfumarme. Y mi facultad capa de las sombras, que no la tengo, lógicamente, ni disposición al combate tampoco la tengo, porque soy nivel bajo. Pero bueno, en ceguera y esfumarme me sale muy rentable. Y ahora os explicaré luego cuando haga la rotación para que veáis cómo le entro a alguien normal y cómo sería el CC perfecto. Luego tenemos acecho, ¿vale? Los golpes que haces con emboscada o puñalada, que puñalada no la uso porque uso hemorragia, ¿vale? Desequilibra un objetivo, lo que aumenta el tiempo entre los ataques cuerpo a cuerpo y a distancia un 20% y reduce la velocidad de movimiento. Eso me interesa para que no huyan de mí y que cuando me vayan a pegar cuerpo a cuerpo me peguen menos, más lento, por así decirlo. Después tenemos oportunidad, que aumenta el daño infligido con mi facultad de puñalada, garrote, mutilar y emboscada. Emboscada otra vez, un 30%. Es lo que buscamos, el daño en burst, que reventar por la espalda. Luego este puntito de talento me lo he puesto aquí porque me hacía falta para llegar luego al último que ya veréis. ¿Vale? Es un 50% de daño y un punto extra cuando uso mi facultad de golpe bajo, emboscada o garrote. Realmente te da un punto extra, si lo pones es un 100% cuando me falta un puntito por poner. Pero bueno. Tenemos recuperación enérgica, este es muy importante, ¿vale? Porque potencia mi facultad de reponerse, que tampoco cura mucho, pero realmente lo que hace luego que provoca que el efecto periódico también restaura 12 puntos de energía. Perdón. 12 puntos de energía, eso es súper importante. Cuando vas a entrar a alguien, le metes premeditación, te pones a reponerte y estás restaurando energía a la vez de que te estás curando. Entonces, vamos allá. Descubrir debilidad, tus facultades emboscada, garrote y golpe bajo, descubre una abertura. Bueno, ignorar un 70% de armadura del enemigo durante 10 segundos. Eso es decir, cuando entramos a un enemigo, le hacemos un 70% más de daño. Emboscada otra vez, aumentamos su daño. Hemorragia. Ataque principal, es muy importante, yo siempre voy con este. Un golpe instantáneo inflige 167 de daño con arma y un 242 si lleva equipado una daga. Lógicamente llevo equipado una daga. Luego, el objetivo recibe un 30% de daño extra por efecto de sangrado. Es decir, aparte del daño que hacemos, un 30% más de sangrado. Ahora os enseñaré mis armas y entenderéis por qué. Luego, premeditación. Porque le meto dos puntos de combo cuando voy en sigilo, justo antes de entrar, dos puntitos de combo, que cuando metes una emboscada ya son 4, y una hemorragia ya son 5. Todo suma. Y por último, premeditación, ¿vale? Aquí viene, cuando se activa la facultad, elimina inmediatamente el tiempo de reutilización de tus facultades, sprint, esfumarse y paso entre las sombras, que son muy, muy, muy importantes. Vale, chicos, la idea es esta, ¿vale? Permacece a un healer, permacece lo máximo posible. Sería porrazo, le metemos sap.
Lo exprimimos, da igual. La vejez está en marcha. A nosotros nos da igual. Doble sap. Metemos premeditación. Triple sap. Entramos con golpe bajo. 5 puntos de combo. Aguantamos energía. Golpe de los riñones. Le damos un puntito de combo. Ceguera. El máximo tiempo que podamos, deseado. El máximo tiempo que podamos. Nos ocultamos. Sap. Bueno, debería entrarle, pero ahora. Sap. ¿Vale? Renovamos sap todo el rato. Hasta que no le entre más. Otro sap. Nos vamos moviendo, no hay problema. Premeditación. Y le traeríamos con garrote ya. Para hacerle el máximo daño posible al Heller. Y ya reventarlo. Bueno chicos, si voy a acabar la guía enseñando el equipo que llevo yo. No es el equipo idóneo, es el que llevo yo. Porque el idóneo sería con reliquias. Y bueno, yo lo que busco es maximizar mi daño y maximizar mi agilidad. Entonces os voy a enseñar. La cabeza me la hizo Agent. La 21 de agilidad, que es la que más agilidad da. 11 de aguante, resistencia al fuego y la bola, que en verdad no la uso. En realidad la bola de fuego no la uso. Luego el colgante me da 13 de agilidad y 5 de fuerza. Podría llevar alguno que me diera más aguante, pero perdería un poco de daño y no me interesa. Prefiero hacer muchísimo más daño. Hombros, 13 de agilidad, 9 de aguante. Están los de reliquia, que no los tengo. Los pretendo conseguir, pero no los tengo de momento. Entonces realmente me van muy bien estos. 13 de agilidad es una buena estadística. Podría llevar 12. 12 de agilidad, 12 de aguante. Pero de momento me va este muy bien. Luego la capa, me falta conseguir la capa buena en cumbre, es en roca negra, ¿vale? Es el último boss de todo, suelta una capa que frigorífico la tiene, ahora lo inspecciono y lo vemos. La pechera, tengo 19 de agilidad, 19 de aguante. Con los nombres que vienen en... podéis descubrir dónde caen, porque son drop de instancias. Sobre todo son de la masacre, de roca negra y de Stratholm, si no me equivoco. Son las tres instancias que hay que hacerse para sacarse todo el equipo. Los brazales son de Vallefresno, el vendedor de Vallefresno, que lo habilitaron hace poco. Entonces me los he comprado, los he encantado con 24 por el ataque. Es el mejor encantamiento para pícaro. Luego, las armas lo voy a dejar para el final. Los guantes, ¿vale? Me los hice con peletería. Los guantes se hacen con peletería. 14 de agilidad, 13 de aguante y 26 por el ataque. Podría ponerle 15 de agilidad, pero todavía no tengo el encantamiento para ponerlo. De todas formas, 26 de por el ataque va muy bien. Luego el cinturón es de instance, si no me equivoco es de Stratholm, me cayó, 11 de pericia. Intento capear el índice de golpe para fallar los menos golpes posibles y ya está, por eso no voy con crítico, porque está el mismo cinturón con crítico, también existe. Luego el pantalón sí que está un poquito ahí, que es de nivel 38, pero bueno, me da 21 de agilidad, que realmente no he encontrado ninguno que me den más agilidad. Hay algunos que dan 19 de aguante, 19 de agilidad, pero me interesa más 21 de momento. Las botas se consiguen de tierras altas de Arati, del vendedor. Esto se compra con honor. Y están encantadas con 12 de agilidad y la velocidad de carrera está aumentada ligeramente, que eso es muy importante para un pícaro, para que nadie se me escape y poder reventaros la puta cabeza en VG. Vamos a los anillos, que tengo uno de 12 de agilidad. Tiene un drop muy alto en instance, en las tres que he dicho, en una de ellas cae. Muy fácil. Luego el anillo de 8 de agilidad, 7 de fuerza y 20 de poder de ataque. Yo siempre busco maximizar mi poder de ataque, entonces realmente el aguante a mí, ya habéis visto la vida que tengo. Tengo 2700, es muy poco. Pero no me importa, voy bien. Luego el trinket este se saca en Tierras de la Peste, haciendo misiones de Tierras de la Peste, ¿vale? Aumenta el índice de golpe crítico en 9 y la agilidad en 37 cuando me lo activo, que me lo suelo activar cuando voy a entrar para hacer el burst a alguien junto con el bufo de herboristería, que te aumenta la celeridad y te echa una pequeña cura, que la cura es insignificante ahora. Y por último es la fuerza del gran jefe. Este es un avalorio de 50 por ataque que se consigue en Cuna de Invierno, haciendo una cadena de misiones muy cortita que podéis hacer y bueno, de todas formas es fácil. Vamos a las armas, que es lo importante, que es aquí donde viene la calidad. Tenemos la maza, que da 39,6 de daño, es el arma de una mano con más daño base que tiene, que por eso me la llevo puesta. Y aparte lanzo una descarga de escarcha al enemigo que inflige daño, que eso da igual porque da 25 de daño, pero lo ralentiza 50% durante 5 segundos, que me viene muy bien siendo pícaro. Entonces la tengo encantada con cruzado y siempre con el veneno instantáneo, que es el que ralentiza, ¿vale? El instantáneo, que es el que hace más daño, porque en el arma más fuerte quiero que haga más, o sea, en la principal, la que más pega, la que más daño quiero que haga continuo. Y luego la daga tiene 39,0 de daño, que está muy bien también. Los dos los he comprado en subasta, ¿vale? Las dos armas las compré en subasta. Si os fijáis bien, no están caras. Y da una descarga de las sombras al enemigo que inflige 125 de daño de las sombras, que eso ni va ni viene. Y el veneno entorpecedor, porque es la daga rápida y quiero que entre el entorpecedor muy rápido. O sea, quiero que entre siempre. Entonces,
al ser la más rápida entra más continuamente y entra más fácil. Y por último, el arma de fuego me la dio Frigorífico, que la tenía él en su inventario, no sabemos de dónde ha salido. Tiene un drop bajísimo, muy 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 bajo, y da 14 de agilidad, que como siempre yo busco estadísticas. Podría ponerme unas armas que me dieran agilidad, pero realmente para lo que yo quiero, prefiero más daño base y hacer mucho más daño haciendo eso, porque he comprobado poniéndome armas con agilidad y con menos daño base hago menos daño. Entonces al final he intentado exprimir la emboscada, el eviscerar y el daño lo máximo posible. Y ya está, chicos. Esa va a ser mi guía de pícaro. Espero que os guste. Si votáis muy positivamente y ponéis en los comentarios qué guía queréis que haga próximamente, la que queráis. Antes de nada vamos a especificar la capa, perdona, de Frigorífico, que esta es la que yo quiero, ¿vale? 11 de agilidad, 8 de aguante, la tiene encantada, muy bien, con 12 de agilidad, es perfecto. Índice de golpe en 8, que también índice de golpe es importante. Ah, no, es crítico, vale. Índice de golpe crítico en 8, que no está mal. Pero recordad que siempre hay que capear el índice de golpe para no fallar golpes, porque yo aún así yo fallo y lo tengo capeado. Y ya está, otro día haremos una guía de chamán, haremos guías de paladín, haremos guías de cazador, de todo. Así que si votáis muy positivamente, dejáis en los comentarios de quién queréis que haga la próxima guía. Lo tendré en cuenta y la haremos y nos despedimos aquí. Hasta luego, nos vemos en los próximos vídeos.